Estaba mirándome a ver qué tal se me ve en la pantalla. Me ha salido un herpes y pues como estamos de tranquis, no me apetecía ni pintarme, ni disimulármelo, ni nada. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Justo estaba haciendo un directo resubido de Valkirias, pues no te preocupes que no vamos a jugar Valkirias ahora, o sea que no voy a hacerte spoiler de nada. Bueno, vosotros miradme el pelo, ¿vale? No me miréis la cara. ¡Holi! ¡Yo estoy fenomenal! ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás, cariño? Yo estoy muy bien. Lo que pasa es que Reyita tiene unas ideas, a veces, de campeonato que flipas. Y hace un par de días me salió un granito en la comisura del labio. Y yo, ¡ay, qué molesto! ¿Cómo me escuece un granito ahí? ¡Es de lo peor! Yo estuve ahí machacándolo, rompiéndolo y tal. No rompí nada. Hasta que después de un rato dije, No es un granito, es un herpes. Así que la he liado parda. La he liado un poco parda. Chris, todavía no he recuperado del todo los ojitos. Bueno, no es que los haya perdido, pero todavía estoy con el tratamiento del posoperatorio. Tengo que estar 40 días, ¿vale? Haciendo cositas, poniéndome gotitas y tal. Lo bueno es que hoy ya es como mi 31 día, más o menos. Y entonces ya he vuelto a bajar la dosis de gotas. Antes me ponía 4 gotas diarias, luego bajamos a 3, esta última semana estaba en 2 y ahora ya, a partir de hoy día 1, una gotita al día, que de hecho me acabo de dar cuenta que no me la he puesto. Pero bueno, me la pondré después a la hora de comer, porque como solamente es una al día, pues me la puedo poner, pues yo que sé, en cualquier momento. Estas que son la lágrima artificial, esta pues sí que la seguiré usando hasta que note que no la necesito. Realmente solo la necesito por la noche, que de momento es un poco lo más molesto, pero bueno. Sí, voy a estar en directo esta tarde también, Fer. Esta tarde también vamos a estar en directo. Lo que pasa es que mañana tengo peluquería, ¿vale? Entonces mañana, que es viernes y solemos hacer directos mañaneros, pues como no voy a estar mañana, hoy voy a hacer doble. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor mañana por la tarde también me conecto, ¿vale? Pero mañana por la mañana no estaré. Tengo la última sesión de peluquería, el final boss ya de la peluquería, por favor. Ya va a ser la tercera vez que voy. Yo no sé, el pelo me lo han cortado bastante, ¿eh? Me la han cortado bastante, lo que pasa es que ahora se ve muy sanito. Ahora se ve muy sanito. Pero me la han cortado un mogollón y eso me duele. Pero bueno, el pelo crece. Así que bueno, ya veremos si mañana ya estos reflejos que se ven rubitos desaparecen. Ya veremos cómo me lo deja. Pero bueno, tengo ganas ya porque, madre mía. ¿Le preguntaste a la gente al final si esto sigue siendo una ilusión óptica para todos? Yo lo vi, lo toqué y dije, es real. No se lo pregunté. Muchas gracias, Chris. La verdad es que no tengo la cara en mi mejor momento, sinceramente. Tengo aquí el herpes y tengo que mover la boca poco porque me molesta mucho. Entonces empiezo a poner muecas y caras y bueno. Bueno, no pasa nada. Yo me queréis, yo creo que me queréis. Sí, 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 Alejandro. Sí. Yo antes lo tenía por aquí. Que decía, ¡ah, me cubre las boobies por abajo! Pues me habrán quitado casi un palmo, ¿eh? Me habrán quitado casi un palmo. ¿Qué le tocaste? ¿Has visto cómo he puesto la mano, eh? Lo has visto. Me la descargué ayer, así que no. ¿El que te descargaste ayer, Ana? Francisco, Valkirias, ya no vamos a jugar hoy. Lo estuvimos jugando ayer. Y me morí. Me morí ayer. De verdad, qué desastre, qué desastre. Yo me he viciado al Genshin Impact bastante. Sí, pues oye, os puedo decir una cosa. Si llegamos al nivel 16 de aventura, podemos jugar juntos si queréis. Te descargaste ayer el Genshin, ¿y qué tal? ¿Te ha molado? ¿Lo has podido probar un poquillo? Te he visto que si llegas al rango 20 antes de la nueva actualización te regalan a Barbala. ¿A Bárbara? ¿A Bárbara? ¿A la healer? ¿O quién es Barbala? Así pues, que espero que te mole para viciarte. Yo creo, pero no te echaron, ¿no? ¿De dónde, Francisco? ¿De dónde me van a echar? ¿De dónde? Sí, 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 Alejandro Mori. Sí, sí. Además, cometiendo el mismo error absurdo y súper estúpido, ¿sabes? Ah, dices que se me echaron, Francisco, ahora te he entendido que se me echaron. No, no, perdí una vida, no perdí las tres. Tenía tres, perdí una, me quedan dos. Así que si pierdo las otras dos sí que me echarán, sí.
Yo ahora mismo en el Genshin Impact estoy en el 11 y medio, me parece. Estuve jugando fuera de cámara para subir un poquito porque nos quedamos en el último directo, llegamos al 9 y medio, pero para continuar con la historia principal nos pedían el nivel 10 de aventura. Entonces fuera de cámara pues estuve explorando un poquito el mundo, hice una misión secundaria y subí al 11 y medio. ¿Vale? Simplemente eso. Así que ahora veremos. Me quedan dos vidas, cariño. Me quedan dos. Me morí ayer. Además, de forma súper estúpida. O sea, me volvió a matar un Pegaso otra vez. Es como, pero rea, en serio, sí. Me puse a juntar caballos. Me puse a maestrarlos y tal. Y no sé por qué, en mi cabeza, yo tuve la feliz idea de pensar, pues si este caballo es mío, este caballo es mío, los junto y la cría es mía. Pues no, la cría no es mía. Entonces, me subí encima de un Pegaso que acababa de crecer de una cría de otros dos para desconectarle... que fuera dejando fuego, porque tameé un Pegaso y una pesadilla. Las pesadillas son las que van dejando fuego por ahí. Me subía encima para desconectarle el poder, pero claro, no era mío, así que echó a volar y me tiró encima. Estuve a puntito de hacer water drop, a puntito. A lo mejor no nos hubiera salido, no lo sé, pero no me dio tiempo. No me dio tiempo, empecé a scrollear porque tenía el cubo en la hotbar, pero lo tenía un poco alejado y no me dio tiempo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que de verdad. Pues voy a re ahora porque aún no he entrado, jejeje. No se traba el juego. Bueno, podéis jugar mientras me escucháis de fondo. Todos, si os apetece, se puede hacer así. Cruzando el Ecuador del año por aquí y para celebrarlo voy a contar dos chistes súper malos. Vamos a ver esos chistes. No, vamos a ver esos chistes. ¿Qué hay al final del todo? La O. ¿Cómo se dice pañuelos en japonés? Ese me lo sé. Sakamoko. Me encantan los chistes malos y está súper guapa. Muchas gracias, Nen, cariño, por suscribirte. Muchas gracias por esos chistes horrorosos. ¿Qué hay al final del todo, la O? ¡Horroroso! No puede ser. Pero bueno. F en el chat. Por eso pusiste el techo con vallas, correcto, por eso puse el techo con vallas, porque fue de, si tengo la genial idea de volverme a subir a otro Pegaso, que no siga subiendo, que no siga volando, porque si pongo un bloque sólido, si pongo un bloque sólido, me pego contra el techo y me asfixio, entonces regular. Dani Calatorao, muchas gracias, Keño, por suscribirte. Bienvenida a la familia, espero que te pases fenomenal con nosotros. Así que bueno, yo estoy un poco ansiosa, ¿eh? Yo estoy un poco ansiosa, así que vamos a entrar ya al Genshin Impact. Porque es que además, os tengo que decir que me he estado reservando las tiradas de, pues para que podamos ver los personajes nuevos. Entonces, a lo mejor, y con un poco de suerte, nos sale algo interesante. Vamos a ver. Madre mía, esos chistes malos son peores que los de Mizu. De hecho, son peores que los de Magion, me atrevería a decir. Y los chistes malos de Magion son tela marinera. El mejor del mundo es el del osito gomita. Casi me muero, con el del osito gomita. Qué risa, por favor. Casi me muero. Estoy haciendo los deberes de economía mientras te veo. Así se me hace más ameno. Pues data, te quiero mucho. Nikki, dale muy fuerte a esos deberes de economía. Yo la verdad es que tenía economía en bachiller. Y me molaba. Y eso que a mí las mates... Pero bueno, no era mucho de mates, o sea, me gustaba. No estaba mal. Yo he tenido poquísima suerte con el gachapón. Pues vamos a ver, porque mi hermano le ha salido... ¿Cómo se llama? ¿Diluc? Sin pagar, ¿eh? Sin pagar ha cogido y ha hecho así, ¡pum! Y le ha salido Diluc. Y es, o sea, es el de cabello rojo de 5 estrellas. Y es como, pero por favor, ¿qué dices? Maldita sea... A ver, está yéndome un poco regular. Bueno, lo hemos arreglado, por cierto. Bueno, lo he arreglado. Lo hemos. El plural de modestia que se le llama. Cuando has hecho algo tú y dices, hemos hecho no sé qué, hemos tal, pues eso es, y en realidad lo has hecho solo tú. No hay hemos, solo tú. Vale, ese es el plural de cortesía. He arreglado el Genshin Impact para que ya no nos capture el escritorio y aunque yo minimice, solo veáis el Genshin Impact. No está ni tan mal. ¿Me cambiáis la categoría, por fin? Amores míos. ¡Hola, mira cómo estás, cariño! ¿Me explicas el sistema de gacha? Que yo creo que sé cómo funciona el sistema de gacha, Mizu. O sea, no sé si hay... No sé si hay... ¡Te ha salido Fields! ¿Es la arquera eléctrica esa? ¿Para qué? La Fitchel... ¿Es la arquera eléctrica? Porque esa es la que quiero yo.
Esa es la que quiero yo. El plural es la ilusión óptica, la ilusión óptica del plural. No, en realidad no estamos todos aquí. ¡Buah! Yo quiero esa, tío. Yo creo que es de las mejores, ¿eh? Muy buenas, Rea. Acá en Argentina son casi las 7 de la mañana, así que arranca el día. Pásalo muy bien en el directo. Muchas gracias, Nelo, cariño, que vaya fenomenal el día. Que vaya muy, muy bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Por favor. Por favor, ¿eh? Buah. Yo quiero la arquera eléctrica. Yo quiero. Ni el Diluc este o como se llame, no sé cómo se llama. Igual estoy cambiando el nombre todo el rato. Ni el Diluc ni la madre que lo trajo al mundo. Ña, 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 ña. Vale, a ver. Primero. ¿Cambiando a caminar? ¿Cambiando a correr? ¿What? ¿What? Acabo de darme cuenta. Vale, no importa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, vale, muy bien. Esto fue el primer día que entré con vosotros. Esto es lo que he hecho fuera de cámara. Y ahora que me han dado protogemas, no está ni tan mal. ¿Esto qué es? No sé qué estás diciendo, pero hasta nivel 20 de aventura nos comemos un cagarro. ¿Qué pasa? Ah, bueno, esa la subí al 20. Los demás creo que se han quedado en el 10. Bueno, esta está en el 8, este está en el 9, 7. Mira, Bárbara. Me ha salido Bárbara. ¿Dónde me ha salido Bárbara? Sí, de hecho me iba a esperar a hacer las tiradas con vosotros. ¿Por qué tengo a Bárbara? Ah, vale, 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 vale. Porque, bueno, ahora lo vais a ver. En las tiradas de... aquí había otro, que era la tirada del principiante. Y tiré la segunda, pensando que no me quedaría nada. Y toma. Mira el correo, no tenía nada, ¿no? Espérate, aquí tengo algo. Tengo amigos. Amigos. Bueno, estos son mis hermanos, mi marido, un amigo mío. Y este no sé quién es. Si me decís, Rea Ancelot soy yo, pues entonces os acepto. Pero si no sé quiénes sois, pues no os voy a aceptar, ¿vale? Quiero que lo sepáis. A ver, correo. Correo. ¿Qué me das? Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Pues gracias, gracias, gracias. Vale, vamos a ver. Tengo ganas, tengo ganas. Tengo ganas. Ok, tenemos 2200 protogemas. O sea, qué bien. Tenemos 10 de estos, o sea que vamos a tirar por 20 a ver si sale. Pero no creo. No creo que salga. Mira, Diluc, efectivamente, este le salió a mi hermano. Y dices, pero tío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Con cada 10 deseos obtendrás al menos un objeto 4 estrellas o superior de manera garantizada. Eso de o superior. Eso de o superior no me parece muy claro. O sea, un 1,6 de que salgan objetos de 5 estrellas. Todo bien. Vale, a ver. ¿En cuál sale la arquera? ¿Sale en este pack o sale en el de 20? Armas, no, personajes, Mona, Diluc. ¿Solo salen estos 5? En este pack, porque me da igual Diluc, ¿eh? Os lo digo en serio. Os lo digo en serio que me da igual. A ver si puedo explicarte el sistema de gacha cómo se debe. Tienes 4 banners, pero Mizu, cariño, que sé cómo va. Mizu, mi amor, que sé cómo va el sistema del gachapón. Bueno, a ver qué me vas a decir. Igual me dices algo que no sé. Tienes 4 banners. Uno de oferta que solo te deja tirar 20. Ese ya lo he gastado. Que estaban rebajados además. Un especial de 20, que es este, a ver si sale 20. Una de armas, que no, que es este, que no vamos a tirar por las armas. Y el normal, que no tiene caducidad. ¿Vale? Este. De hecho, los demás. Tiempo restante 17 días. Tiempo restante 17 días y el normal. Bueno, yo me imagino que irán añadiendo conforme vaya pasando el tiempo, añadirán ofertas y cosas y tal. El sistema gacha es que por cada 10 tiradas mínimo te tiene que salir un 4 estrellas o más. Si te sale un personaje en la tercera tienda, de las 10 que canjeaste se resetean los gachas, así que si tiras otra de 3 te sale otro personaje. ¿Cómo? No he entendido bien lo último. Por cada 10 tiradas mínimo te tiene que salir uno de 4 estrellas o más, pero un objeto. O sea, un objeto, un algo de 4 estrellas, no necesariamente un personaje. Si te sale un personaje en la tercera tirada, ¿te refieres a esta? Se resetean los gachas, así que si tiras otras 3 te sale otro personaje.
¿O te refieres a que tiro tres veces? O sea, gasto 30 deseos y entonces a la tercera me sale un personaje sí o sí. No quiero gastarme dinero. No quiero gastarme dinero, ya verás. A ver, no es que sea un juego basado en anime. Es estética japonesa. Entonces es estética anime. Pero no, o sea, pero no es un anime. O sea, quiero decir, es otra cosa. Bueno, pedimos los 10 deseos de Venti, ¿no? Sí, este juego se puede en celular, Queen, cariño. Se puede en celular y es gratis. Ojo, podéis jugar conmigo si estáis en celular también, ¿eh? Yo estoy jugando desde ordenador. Pero podéis jugar conmigo. Lo que pasa es que tenéis que llegar a nivel 16, me parece que es de rango de aventura. Pero que podéis jugar conmigo y es gratis. ¿Tiene un manga color? Eso ya no lo sabía yo. Vale, vamos a ver, vamos a darle. Por favor, cruzar dedos, cruzar dedos, cruzar dedos. Yo quiero la arquera eléctrica, en realidad. Vamos a pedir 10 deseos. Sí, sí, también es gratis en PC, cariño. Es gratis en todas las plataformas. También está para PlayStation 4. También es gratis. Por favor, 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 por favor. ¿De 3? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No me lo creo, no me lo creo. No, 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 no. Pero escuchadme una cosa, esto os lo cuento y no os lo creéis. Esto os lo cuento y no os lo creéis. ¿Me escucháis? ¡No os lo creéis! ¿Qué dices? Ya está. ¿Perdona? ¿Perdona? Mira, un arco de 4. Un arco de 4 me gusta, pero me... Esta no es una que te regalaban si llegabas a rango 20. Mira, yo no, yo, mira, yo ya. Yo, a mí me da igual la pita. Mira, no me sale 20, me la trufa. No me sale 20. Vale, creo que cuando te salen repetidos te dan movidas para ascenderlos o algo así. No sé muy bien cómo funciona, pero escuchaba la cosa. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Espérate un segundo. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Espérate. No lo puedo creer. El juego se llama Genshin Impact. Genshin Impact. Gratis, gratis. Free, o sea. No me lo puedo creer. Es que voy a mandar una foto. Voy a mandar una foto. O sea, me toca la arquera dos veces. No puede ser. Estoy flipado, ¿eh? Tengo una flor en el culo. Yo os lo he dicho muchas veces que tengo una flor en el culo. ¿Os lo he dicho? ¿Cuántas veces os lo he dicho que tengo una flor en el culo? ¡No me creéis! Estoy que no me lo creo. Estoy que no me lo creo yo. Vale, esto es... ¡Ay, por favor! Vale, pero yo quería ver esto. Convertir. ¿Cómo que convertir? Vale. Material de activación de constelación. ¡Ah! Intercambiable por objetos, por artículos poco comunes en la tienda beta. Ah, esto es brillo estelar. ¿Brillo estelar? ¿No se llamaba polvo estelar? Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero... Yo ya. Bueno, podemos hacer otra, ¿eh? 1600 y tengo 2200. Podemos hacer otra. Estoy flipando, o sea, escúchame, estoy... Bueno... Tiramos otra, ¿no? Le tiramos al 20. Que salga 20, que salga 20. Escúchame que voy a pagar. Yo sé que voy a pagar porque es que estos juegos a mí me consumen el alma. Que salga 20, que salga 20. Na, 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 na. ¡Ja! ¡Va, va, va! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi!
O sea, yo, de todas formas, yo ya estoy contenta con la arquera, os lo digo en serio. O sea, aunque sea de 4 estrellas, es tier S. O sea, a mí me da igual ya, ya me da igual. Yo ya, que salga Venti, que salga... Todos en casa, que salga Venti, que salga Venti. Es todo basura, me está saliendo basura. No te quedes el último Venti. Es todo basura. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Me he comido un cagarro. Me he comido un cagarro, gente. Me he comido un cagarro. ¡Ah! Tiene que salir dorado el cometa que cae para que te toque uno de 5 estrellas. F. F, 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 F. No tengo más. ¡Ay! ¿Que puedo usar cristal génesis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tiro, yo no sé qué es eso. ¿Qué es cristal génesis? Hombre, la suerte, escúchame. La suerte, pues no íbamos a forzar tantísimo, ¿sabes? O sea, sí, me he quedado pobre, me he quedado pobre. Me he quedado pobrísima. Pobrísima me he quedado. Vale, a ver, tienda, déjame mirar. Déjame mirar. Vale, porque yo tengo esto que puedo conseguir. ¡Ojo! ¡Ojo que están! ¡Ojo! ¡Ojo que están! ¡Ojo! ¡Que podemos hacer tirada! Espérate un segundo. ¿Cuáles quiero? No sé cuál quiero. A ver, déjame mirar, déjame mirar. Me estoy poniendo nerviosa. Yo tengo que hacer otra tirada. O sea, no puedo tener tan mala suerte. Vale, son de estos los que me pide. Los que son así como rositas. No sé cuál es la diferencia, en realidad. Estos son azules y estos son rositas. Vale, vámonos a la tienda. Rositas, quiero rositas. Rositas. Vale. Y podemos cambiar el polvo estelar, que no sé si lo quiero por algo más, por rositas. Quiero dos. ¿Cuántos me vas a dar? ¿Me vas a dar? O sea, escúchame una cosa. Es 1 por 75. Y solo tengo 5. ¿Por el culo tengo? No sé si vale la pena hacer esto. ¿Cuántos me dan? Porque si me dan, no sé cuántos me dan. O sea, cada vez que compro me dan uno o me dan 10. Porque si me dan uno, ¿qué hago con uno? ¿Qué hago con uno? ¿Necesito 10? ¿Qué hago? Re, ¿cómo se llama el juego? Y me llamo Martín, por cierto. Pues Martín, cariño, el juego se llama Genshin Impact. Los compro todos, escúchame, los compro todos. Mira, yo me los compro todos y entre los que hemos comprado más las protogemas que tengo, yo creo que nos da para otra tirada. Yo creo que nos da, ¿eh? Vamos a probar. Pedir deseos. Faltan 5 destinos. ¿Quieres que... 800? Sí. Es que eso del cristal génesis, ¿qué es? Pasta. Okay. Vamos a confirmar. Vamos a ver, la pasta. ¿Cuánta pasta es? ¿Cuántos ha dicho que me faltaban? Esto es muy caro, papá. Esto es muy caro, papá. ¿Cuántos me faltaban? 258 millones. A ver. 800. No. 122. Son 5 pavos y medio. A mí me salió 20 con una tirada de 1. ¿En serio? Es que no me da, no me da. No quieren. No me da. O sea, yo pensaba que me daba. Porque me dice que me faltan 5 y que me harían falta. Mira, vamos a hacer una cosa. No nos vamos a calentar. Yo vengo calentada ya. Vengo calentada ya, que no es normal. Vamos a hacer una cosa. No me faltan muchas protogemas. Yo creo que me las van a regalar ahora. O sea, haciendo cositas. Tenemos aquí un libro. Vale, bueno, no, esto es... Sí, mira, 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 mira. Esto es la recompensa si hacemos todo el libro. Yo creo que podemos ir haciendo un poquito de misiones y que nos irán dando las protogemas que me faltan. Es que me estoy calentando porque, vamos, estoy calentadita, calentadita. Mira esto, papá. De hecho, es que tengo estas dos, o sea, ¿y ahora qué hago? Con mi vida. Bueno, yo quiero esta. Y yo creo que voy a quitar a Lisa, lo siento mucho. Lisa, molabas, molabas, pero esta me mola mucho más. Entonces, yo lo siento con el alma. Yo creo que la vamos a subir. De hecho, ¿me los puedo gastar todos? La vamos a subir a nivel 10.
confirmamos para bingo. Te vienen bebidas energéticas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues una gorra que me han dado. De regalo de social. De social. ¡Cómo mola tú! Está guapo. Sí, las recompensas de aventura las, bueno, no las he canjeado todas porque no las he canjeado todas. Vale, espérate que me estoy emocionando. A ver, ajustes de equipo es. Yo ya no sé dónde es. Vamos a ver. Sí, es papi pollo. Lisa, lo siento. Te vamos a intercambiar por esta. Es lo que hay. Es lo que hay muy fuerte. Y este es de hielo. ¿Esta nueva de qué es? ¡Ah, es de fuego! Pero ya tenemos a Amber. Y Amber me gusta mucho. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a esta para probar. En unas malas, si no, la cambiamos con Amber. No pasa nada. Pero es que como ya tenemos una arquera. Buah. Es que Amber me molaba. Pero Amber me molaba porque es arquera. Pero claro, ahora tenemos otra arquera. Vale, a ver. Digo, ¿ha explotado algo? Vale, hasta el 11, venga. Ok, vamos a mirarles artefactos y cosas. Porque claro, no estamos mirándoles artefactos ni nada. De hecho, estas se han quedado con artefactos, ¿no? Buah, me da una pereza. Yo creo que le pongo al azar, te lo digo en serio. A ver, este lo lleva Lisa. Pues sí, para ti. Si lo lleva Lisa, te lo quedas tú. Amber, Noel, Lisa, todo lo que lleve Lisa se lo voy a poner a esta. Me da lo mismo, ¿eh? Ah, bueno, y lo que lleva Amber. Bueno, lo que lleva Amber se lo voy a poner a la otra. ¿Lisa qué lleva? ¿Esta lleva? ¿Por qué llevas esta? Porque no haces la tirada normal. ¿Cuál es la tirada normal? La de Jean y tal, la derecha de todo. ¿No tienen 10 piedras? Porque quiero 20. Ya, pero esas piedras solo las puedes usar para... Ah, que tengo piedras, dices, para hacer una tirada normal. No, podría, creo que tienes 10. ¿En serio? Ahora lo miro. Si tengo para hacer tirada normal, hago tirada normal, claro. Equipado por Amber, no. A ver, equipado por Bárbara, por Noel, por Amber. Lisa tiene, me estoy dando cuenta de lo peor. Lisa tenía equipado lo peor de lo peor, pobreta. Pobreta megua. O sea, Lisa llevaba este. Bueno, pues nada. Y dice magia. Yo no me he fijado de eso, ¿eh? No me he fijado. ¡Ah, que ya les puedo poner cosas! Hombre, es que eso mola bastante. Es que eso está muy guay. ¿Lo uso? Sí, ¿no? Magión está mirándonos. Vale, a ver, atributos. No, yo no sé, me estoy rayando. ¡Todo el amor de mis mods para Chris! Vale, vamos a ponerle a esta todo lo que lleve Amber. Lo siento, Amber. Yo, de verdad que me molabas mucho. Pero vamos a probar a la otra. Es que no me caliento nada, ¿eh? Todo lo que lleve Amber se lo pongo a esta. Y ya lo miraré, es que me da mucha pereza ponerme a mirar, ponerme a estudiar, ponerme a no sé qué, me da mucha pereza. Vamos a ver armas, porque creo que había salido un arco guapo, guapo, papá. Canción sin flechas. Es como un arpa, ¿no? Es súper cookie. De hecho, a que se lo subo de nivel, yo me caliento que flipas. Me caliento. Me gusta. Vale, ¿y la otra muchacha? ¿Qué lleva la otra muchacha en armas? Bueno, por lo menos vamos a ponerle una de nivel 3, ¿no? A ver qué tal. Y bueno, miramos lo de la constelación, lo gastamos. Crujiente por fuera, tierno por dentro. Reduce la resistencia a piro de los oponentes atacados. Venga, dale. Hala. Todo perfecto. Y tú pues también. Cuando Oz no está en el campo de batalla, también mira a Filch a través del ojo de cuervo. Cuando Filch daña al enemigo con ataque normal, Oz atacará simultáneamente con el ojo de cuervo. No sé quién es Oz. Oz es el... Yo qué sé. Yo la activo.
lo quiero todo, dámelo todo, papá. Bueno, vamos a mirar lo que decía Magia de las tiradas normales. ¡Ay! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, escúchame! ¡Que sí! ¡Que Magion tiene toda la razón! De hecho, lo estáis viendo un poco regular. Espérate un segundo. ¡Espera un momento! A ver, el Genshin Impact. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ver, Reita, hija. No, estoy tocándolo todo. Es que quería cambiarlo para que vierais un poco mejor lo de abajo. Pero déjame estirar. Está un poco raro. Está un poco fluido en esto. Que no quiere, ¿eh? No quiere. Es como que no quiere. A ver. Transformar ajustada pantalla. Vale. Vamos a ver si lo puedo cambiar desde aquí. Tamaño. Ah, es que se hace más estrecho dentro de su campo delimitador. No quiero que esté. No quiero que esté. Espérate. Sin límites. Sin límites, papá. A ver. Vale. Ahí lo veis mejor. Si es que Reita os quiere y os cuida. Reita os quiere y os cuida. Bueno, ahí lo veis. Mejor. Ahí tenemos mejores cosas. Bueno, vamos a pedir cruzar dedos. Cruzar dedos. No. En 5 minutos tendré que irme a socializar. Venga, va. Que me salga algo bonito. Fijarse. Cometa rosa. Eso es que me como un cagarro, ¿no? Eso es que me como un cagarro. Armas, cosas. Caca, basura. O sea, todo es basura. Todo es basura. ¿Qué es esto? No quiero basura. ¿Cuántos apostáis a qué? ¿Amber? ¡Me ha salido Amber! ¡Amber! Amber, por si la pierdes. El cagarro máximo. Cagarro. Nino, me cago en tu cara. No. Vale, pues nada. Vamos a intentar conseguir las protogemas que nos faltan, ¿vale? Me acabo de quedar chafadísima. Chafadísima me acabo de quedar, maldito sea. A ver, ¿qué cosas tenemos? Ah, info. Bueno. Es que tengo un problema. Yo tengo un problema. Te quita todos los artefactos. Pues oye, es lo que hay. Vale. ¿Qué hacemos? Bueno, os voy a enseñar el mapa. Vale, descubrí algunas cosillas. ¿No se mueve? Sí, se mueve. Descubrí unas cosillas por aquí, pero bueno, tampoco nada súper, súper interesante. Yo creo que vamos a tirar directamente a la misión principal. Ah, bueno, primero vámonos a... ¿Dónde está la muchacha? Yo creo que... Mejor si nos tepeamos aquí. Gremio de aventureros. ¡Gremio de aventureros! Ahí es donde quiero ir yo. Al gremio de aventureros. Vamos a ver qué me dan. Sí, mi suerte fue la primera tía que hice. También os digo una cosa. Yo me doy con un canto a los dientes, ¿eh? Yo quería la arquera de eléctrica. Era de, por favor, quiero la arquera eléctrica. Y de todo lo que me podía haber tocado, me ha tocado la arquera eléctrica. Entonces, yo estoy contenta. Mira, vamos a llevarla. Mira qué guapa es. Es un poco Misa, ¿no? De Death Note. Está como, es así como un poco gótica y con el pelito y tal. No me quiero morir. ¿Dónde está lo del gremio? Estaba por la puerta, ¿no? Estaba por aquí abajo. Esto se ve interesante. Ah, creo que esto es una misión secundaria, ¿eh? De esas. Bienvenidas, les garantizo que aquí cada tesoro es único. ¿Mercado negro? Mercado negro esto, ¿eh?
¡Ah, intercambios! ¿Qué es eso? Vale, o sea, simplemente si tengo insignias, vengo aquí y me da cosas. ¡Tengo un montón! ¡Sí que tengo un montón! Vale, vamos a ver. ¿Y qué quiero? No quiero nada. Claro, yo es que ahora esto pues no sé para qué lo necesito. El pedacito de ágata de movida. Pues no sé para qué lo necesito. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Para qué? ¡Ah! ¿Esto sí? ¿Esto es para activar una constelación? ¿Esto sí? Pues vamos a ahorrar para estas cosas. ¿Prototipo de espada, territorio del norte? Ah, para fabricar. Bueno, pues yo qué sé, chiqui. No tengo dinero. Uy, ¿para qué las quieres? Si no es para decorar. Propiedades. Vale, ok. Vale, hasta luego. Hasta luego. Aquí está la chochi. ¡Chochi! Bla, 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 bla. Vamos a recoger, que creo que tendré. Pues eso. ¡Ay! ¡Dame protogemas! ¿Esto qué es? Hombre, está chula. ¡Pero yo quiero protogemas! ¡Me está dando un cagarro! No, esta no me da protogemas. Tengo que acabar el libro. El librito es lo nice. El librito. Vale, a ver. ¿Es en la J donde veo las misiones? Sí. ¿Te encuentras con Gaia, quien conociste por primera vez? Mira, estas son misiones secundarias. Esto no está. Y estas son misiones de mundo. Vale. ¿Vamos a por principal o vamos a por secundarias? ¿Qué os apetece? Estoy rica en todo menos en 20. En 20 no estoy rica yo. ¿Quieres que las ponga arriba? ¿Dónde? Ah, porque tapo subtítulos, ¿no? ¿Por aquí a lo mejor? Me voy a arrimar un poco a la esquinita. Ahí estoy mejor. A ver, estaba contando a la tipa esta, por si os habéis perdido a la mitad, que tiene la tienda, que hace intercambio, que vende cosas, que las insignias esas no las quiere para decorar, que era broma, sino porque tiene propiedades y no sé qué. Tampoco ha dicho nada interesante. La recompensa diaria, sí, es lo primero que hemos hecho. La secundaria, venga, va, pues vamos a por la secundaria. Que decís que mola. Venga, vamos allá. Vámonos. ¡Qué guapa eres, chiqui! ¡Qué guapa es mi niña! A lo mejor hubiera sido más fácil tepeándome al otro punto, ¿eh? No lo sé. ¿Puedo trepar? No llego. Quería trepar, pero... Yo aquí haciéndolo todo al revés. No veo nada. Oli. Vale, vamos a ver. Es el marobo, ¿no? Se escucha bajo el juego. Espérate, ahora lo subo. Ahora me decís ahí qué tal se oye. ¡Hola, Chochi! Bueno, Chochi, tú eres Pichi. ¡Hola, Pichi! ¿Qué tal? Matsui. Matsui koto na. Ka. Tú nunca sueles estar así inquieto ni que nos conociéramos tanto. ¿Qué pasa, Kaya, hijo? Oh, sen no kaze ni kansha shinai to na. Poco exageradito es. O tasukeru tame, fujin ga tsukawashita shisha yo. Dou ka te o kashite kuremai ka. ¿Así se oye mejor? Sí, mi novio, digo que a ella es mi novio.
mi novio, mira lo que me dice, mira lo que me dice. Enviada del dios Ameno para salvar a este pobre mortal. ¿Podría dedicarme un poco de su tiempo? Parece que haya hablado Magión. Dime, ¿qué pasa? Ajá. Ya, 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 ya. El patio de fuera. Yo pensaba que me iba a llevar a su habitación o algo así. El tesoro pirata. Yo pensaba que me iba a llevar a su habitación. Me queda el hermanastro. El hermanastro es el pelirrojo, ¿no? El Diluc este. Creo. No puedo con la diferencia en horario, Dios. Aquí apenas a las 5 de la madrugada. Bueno, cariño, de todas formas, he visto que te has suscrito fuera de cámara. Muchas gracias, amor. No sé cómo pronunciar tu nombre. BXSTXRXD. Pero no te preocupes porque normalmente los mañaneros no suelo hacerlos nada más que una vez a la semana. Hoy ha sido porque, pues porque mira, ha surgido así, pero normalmente los hago por la tarde. Serán unos horarios que te van un poco mejor, quiero pensar. Hola, amigo. Mira qué guapa soy. ¡Ay! Espérate un segundo, amigo. Espérate un segundo, amigo. Porque ya que las tenemos, ¿sabes? Ya que las tenemos, vamos a usarlas. Preciosas todas. No he usado todavía, habrá que ver. Venga, compi, cuéntame. Hombre, es romántico, ¿eh? ¿Tú qué quieres de mí? ¡Ay! Secreto de su pasado. Nadie lo hubiera sospechado nunca jamás esta historia. No sabía que los parches de ojo se le daban. Es como los niños que heredan el pelo de sus padres. ¿El parche está hecho de carne? Bueno, un tesorito, dámelo. Ruinas perdidas de Arcadia, eso suena muy bien. Pero no, el tesoro de la historia no tiene indicios. ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! Espero que sean personajes de 5 estrellas. Una espada. Suena un poco falsuco eso, ¿eh? Una hidra, una banshee de cabello plateado, un malvado dragón del abismo. Yo creo que se está pegando un moco, Yo creo que se está pegando un moco aquí. Claro, claro. Esta está impresionadísima. Venga, vamos a por la espada. Me suena todo, todo. Todo me suena a cuento chino. Todo. Ala, nada. Nos está contando un cuento, ¿verdad? ¿Será verdad lo que dices? ¿Será realmente cierto lo que dice? O sea, es que las dos ponen en duda su credibilidad. ¿Al gremio aventureros? Venga. Pues vámonos. Es un cuento. Es un cuento chino. Es un cuento japonés. Es un cuento... ¿Eh? ¿Eh? ¿Me he podido llevar
La mariposa. Pues vale. ¿Por qué está esto? ¿Por qué está esto? ¿No tenía que ir al gremio? ¿Esto qué es? Pregunta e información. ¿Llegaste al destino? Sí, pues no sé, como no me ponga aquí a acampar. Pero lo del gremio pensaba que era lo que había en la entrada. No, esta zona de aquí. El juego es chino. No sé, el juego es chino, no estoy segura. Si es chino, si es japonés, si es coreano. ¿Es contigo con quien tengo que hablar? Alfred. Hay algo que quiero preguntar. Muy bien. Vale, ¿y dónde está? ¿Dónde está el mostrador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me estoy rayando. No, porque está abajo. Está abajo. ¿Es eso de ahí, enfrente? Hola, amigo. Estamos buscando. Mató a la Bansi de 8 cabezas y a la hidra de pelo plateado. Lo ha mezclado. Lo ha mezclado. Ay, Paimon, no hables de más. Mientras no le digamos la ubicación exacta. Bueno, ¿tú sabes dónde está la ruina de Arcadia? Arcadia Iseki. Kiita koto nai namae da. Demo, jōhō teikyō arigato san. ¿Ah? ¿Jōhō? Ojo, ¿eh? Ojo. Ya has liado. Es que qué liada, loca. ¡Qué liada más loca te has marcado! ¿Qué? Es que de verdad. Nos han pillado pero basto, ¿eh? Hola, amigo. Pues sí, que ya hay alguien que lo está buscando. Al mercado negro. Tarde. Hombre, salía un poco, ¿eh? Ahí, mercado negro, porque tú, porque yo, menuda liada, compi. Vale, pues nos vamos a teletransportar aquí y vamos para allá. Dan ganas de darle un abrazo y a la vez darle un golpe. A Paimon, dices, es que la ha liado en un momentito. En un momentito la ha liado, la chiquita. Pero bueno, vamos a ver. Espero que nos den bastante. Yo y mi manía de ir saltando a todas partes. Que nos den bastante experiencia y tal, porque lo que. Sobre todo lo que quiero hacer es subir de nivel de aventura. Derrota a los oponentes. A ver. Oh, pues es que pega demasiado esta señora. Pega demasiado esta señora, por favor. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
No pensé que me rescataría la persona que vine a ver. Gracias, amiga. Cuéntame, cuéntame. Tres gigantes de seis brazos viven en la ciudad del lago. Dos custodian la estatua, uno custodia el tesoro. También hay un mapa que venía con la nota, pero si esto es la ciudad. ¿Está en la misma ciudad? ¿What? ¡Claro! Gracias. Viven en la ciudad del lago. Dos custodian la estatua y uno custodia el tesoro. Pues yo creo que nos vamos a la ciudad, ¿no? La ciudad del lago. Vale, vamos a ver. Vamos a tepearnos allí. Súper fácil. Easy. Easy, 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 easy. Sí, sí, sí. Súper, súper, súper fácil. Vale, a ver. Desde la foto se veía eso de cara. Tengo. O sea, ¿puedo verlo? Oye, que aquí tengo una espada guapa también, ¿eh? No sé si eso lo puedo ver en el inventario. Mira, yo aquí tengo cosas que no sé ni para qué sirven. ¿Esto qué es? Ah, estos son libritos y tal. Pues no, 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 no lo sé. A lo mejor lo puedo ver directamente desde la misión. Pues no. Busca Kaya en la sede de los caballeros para obtener información. La sede de los caballeros de Favonius está aquí mismo, donde estoy yo. Pues vamos a ver. Pero yo creo que está... O sea, la foto era por aquí. ¿Qué está adentro? ¿El compi? Vamos a ver. Sí que lo tengo en el inventario, no lo veía. El molino de la pantalla de carga tiene 6 aspas. ¿Tendrá algo que ver? ¡Qué buena esa, ¿no? Tres gigantes con 6 brazos. ¡Qué buena esa! Me has impresionado. Traigo información. Es súper fácil, ya me la... Clau ya me la ha resuelto. Tres gigantes de seis brazos viven en la ciudad del lago. Dos custodian la estatua con el tesoro. Espero que no sea un cofre dorado que había en lo alto de una torre, porque ya lo cogí. Espero que no sea. ¿Cangrejos? Deben ser los molinos de viento. ¡Qué buenas, Clau! A no ser que ya lo supieras de antemano y te hayas hecho la despistada. Si no, ha estado muy bien. Dios está cerca de la estatua. El otro está vigilando. Venga, vámonos. Lo vio en Google. No lo sé, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor ha llegado a la conclusión. Igual no lo ha visto en Google. No lo sé. Este molino. ¿Voy a poder subirme? No. No me deja engancharme. Ah, no, porque esto es la casa. El molino es esto de aquí. Yo al molino ya me subí, ¿eh? Yo al molino ya me subí. No, ¿no me deja trepar? Ah, sí, me deja trepar. Venga, sube.
No tenía de hecho ni idea, de hecho no he jugado y me perdí el último directo. Pues esas cosas pasan. Que hay gente muy pro. Vale, a ver. O sea, no hace falta. Yo creo que... ¡Eh! ¡Pero loca! ¡Loca! ¿En serio? Ella no lo ama en absoluto. La pasión que brota en las aguas claras es solo una fachada. Cuando está fría y sola, su verdadero sentir se desborda. Otra mapa. Esto es la ciudad. Vale. Tampoco es que lo hayas usado mucho. ¡Qué borde! ¿En serio tengo que ir acá a ella a pedirle ayuda? Pero si me puedo ir yo sola, ¿sabes? O sea, estará por aquí abajo. Estará por aquí abajo. Porque vamos, o sea, era esto era la ciudad y luego había un laguito pequeño. Tiene que estar por ahí abajo, no tiene más. Venga, va. ¿No hace falta? Si no hace falta me piro, ¿eh? Si no hace falta me piro. Si no hace falta, adiós. Como ponía arriba, que tienes que ir a hablar con Kaella, no sé qué. Paso de todo. Supongo que te dice, o sea, lo resuelve por ti, ¿no? O algo así. Vale, decía no sé qué del agua. De fría y sola. ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta cuando debía saltar, maldita? A ver, ¿y decís que sí que está en el inventario? A ver, estos son armas. Estos son artefactos. Esto no sé lo que son. Esto es loot. Esto es comida. Estos son gemitas. Esto también es comida. Ah, mira. Tesoro 1, tesoro 2. Vale, es como en la parte de abajo. En la parte de abajo. ¿Dentro de la cascada? ¿Yo me meto en la cascada? No. ¿Será justo por arriba? Sube, sube, chiqui. No te líes. A ver, es que no sé si llego, trepando. Sobre todo si no tengo toda la estamina, pues menos llego. Al principio creí que Kaella era chica. Sí, bueno, tiene un poco de pinta. A mí me mola. Que sea así rollo medio afeminado, mola. Si hubiera un sitio en el que me pueda poner de pie, pero ni de coña, no llego, ¿eh? A lo mejor, si hubiera llegado con... O sea, si hubiera subido con toda esta mina, a lo mejor sí. Lion, muchas gracias, Kevin, por suscribirte. Muchas, muchas gracias, amor. Me voy a matar de altura. Vale, vamos a probar desde aquí. Venga, para arriba. Igual dando la vuelta hay una forma más fácil de subir, pero es que soy un poco ansia. Que ya no es chica, no, es un muchacho. Tiene voz así como muy varonil. Mira eso. Cosas de hielito. Ya,
Madre mía, mátalo todo. Mátalo todo, pajarito. Mátalo todo, por favor. Vale, muy bien. Pero esto es hielo. ¿Y ese ya estaba enchufado? Cofre sofisticado. Ah, ¿era esto? No nos ha costado nada. Esto ya no sé lo que es, ¿eh? Bueno, costa, islitas pequeñas. ¿Qué quieres tomar prestada la espada, niña? Paimon, 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 hija. Paimon, hija. Vale, a ver. Era como por la costa y luego habían islitas pequeñas. Si es que no me has dejado, no me has dejado ni buscar. O sea, no me has dejado ni buscar. No te creas, es la impostora. No me ha dejado ni buscar, maldita sea. Lo siento, amigo. ¿No te he dado? Ahí sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ha despawneado! ¡Qué falso! ¿Eso es de ahí arriba o qué es? Abajo. ¿Nos tiramos por el acantilado? ¡Buh! Si nos equivocamos de sitio, me fastidia, ¿eh? Sigue poniendo que es más abajo. Ojo, ojo de aquí. Ojo aquí. Arcadia Iseki te... ¿Nante yo? Parece muy normal, ¿eh? Vale, vamos para adentro. Ruinas de Arcadia. Vale, desafío de un jugador. Vamos para allá. Sí, me voy con estos. Ojo, ¿eh? Nos saca una cabeza a todas, el compañero. Cabeza y media nos saca. Venga, vámonos. Hola, Cherry. No te has perdido mucho, la verdad. No te has perdido mucho. Estamos haciendo ahora mismo misiones secundarias, que yo en realidad quería haber hecho misión principal, pero nos hemos venido arriba. Tranquilo, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Chiquito, tienes aquí un compi. Ya me ha dado. ¿Eh? ¿Te da en la cabeza? ¿Por qué no te has muerto? ¿Funcionará con este? Sí. Madre mía, lo que pega el muchacho. ¡Wow, wow, 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 wow! Relaxe vos un poco, ¿eh? Que si son de fuego. Coitza adora. Ah,
Es que... a volar. Es que vamos. Me han dado hasta un logro, creo. No sé lo que me han dado. Pero he visto ahí... trigo, manzanas. Un poco reguleros esto, ¿eh? En vez de Paimon te voy a llamar Gollum, ¿eh? Si no tienes ni media galleta, niño. ¿Eres de los ladrones de tesoros? Ladrones de tesoros. Hemos mantenido un perfil bajo como se fugó la información, pero Paimon, hija.見くびってもらっては困る。俺の号令一つで俺と違って話がお楽しみのところ申し訳ない。あんな、あ、やがおして。仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしかもちろんすぐにお前。騎士団だと。うわ、ガイアだ。ガイア。こいつ。 Sin sorpresas. Yarareta. なんだこれは。わざとじゃないんだ。オーラ。ち、面倒を通してくれ。ええ。おい、騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。ま、待った。わかった。ちゃんと罪を認める。認めるから早く。さみのはスピンだ。 A mí me da igual, porque te voy a reventar. No sé qué hacer ulti de esta. Se están pegando con... tranquilo, tranquilo, compi. Tranquilo, tranquilo, compi. Tranquilizaos un poquito. A ver qué hace esto. ¡Soy un pájaro! ¡Soy un pájaro! ¡Ya no soy un pájaro! No sé exactamente qué hace eso, ¿eh? Pero, ¿te calmas? ¡Pero! ¿Se han muerto todos? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Pero cómo pega tanto esta señora? ¿Cómo pega tanto? Pero... sirve para identificar tu paso, o sea que me convierto en un pájaro y paso en medio de todo el mundo, ¿no? Más o menos lo he hecho así un poco por intuición. Qué vergüenza que un caballero me haya salvado la vida. Ah, no sé lo que ha prometido. Yo estaba pegándome con mucha gente. ¡Lol! Si ellas no hubieran difundido la información falsa que les di, no habríamos podido atrapar a los ladrones de tesoros. ストップストップ。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬でないと、なんで俺に報告もせず先に。あべ、 no te informé pues porque tú eres muy lento y para que me des pistas me voy yo sola. この件は夜を切り裂く勝利への。Apunta victorias. この黎明の真剣は俺個人が。黎明の。Venga, dame. Te pido disculpas por haberte engañado. No usaré la misma táctica dos veces. Significa que os haré un método diferente la próxima vez.
¡Madre mía! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Compi es un sucio. Continuará. Mira, hemos subido al rango 12. Eso es bien. Y 5 protogemas. Me hacían falta 122. Sucio pero eficaz, ya ves. Ya ves. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada. Me parece bien. Ya que lo veo. Es que yo no puedo resistirme. No puedo resistirme al Gumio. No puedo resistirme al Gumio. ¿Tengo que ir a que me dé la espada o me la ha dado? No estoy segura. ¡Nuevo! Acércate a la niña del bosque. Ah, mira, y nos da movida de aventura. Pero vamos a la principal, ¿no? Vamos a la principal, que es lo que interesa. Vamos a la principal. Venga. Este juego se llama Genshin Impact. Es un juego gratuito que está tanto en PlayStation 4 como en PC como en móvil. Y yo tengo muchas ganas de llegar a nivel 16 porque es entonces cuando se puede hacer el cooperativo. De todas formas, quiero pasar por el sitio este. Que me encanta ir volando a todas partes. Me siento como pez en el agua. ¿Qué? Encargos diarios de todos los rincones del mundo y los asignados aventureros. ¿Esto qué son? Misiones diarias. Mandado a un ciudadano hasta vencer monstruos, algunos son de libre texto, otros extremadamente peligrosos. Vale, a ver. Vale, ¿Qué me has dado? Abre el mapa del mundo para ver regiones que tienen eventos. También puedes encontrar mucha información en tu manual del aventurero. No olvides echar un vistazo a menudo. No sé lo que es el manual del aventurero. Ah, vale, esto es el manual del aventurero. Encargos del día. ¡Oh! ¡Protogemas! Nos dan protogemas. De hecho, si hacemos las 4 nos dan más protogemas. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, esto está muy bien. Y nos dan también rango de aventura y tal. Esto me gusta. Pero yo quería canjearte. Quería canjearte esto. Bien, ¡oh! Bien. ¿Cuántos tenemos ya? ¿Cuántos necesito? Está el móvil, Candela. Está el móvil. Bueno, 800, tengo 793. Está el móvil y como os digo, es gratuito. Molaría llegar y ya he llegado. ¿Por qué me sale aquí una cosa? Que yo ahora, a ver. Yo ahora lo que quiero hacer es esta, ¿vale? No esta. ¿Esto qué es? Ah, vale. Son... Nos marca los... ¿Qué es esto? Brote de línea de ley, flor de riqueza. Ah, es como esta. ¿Aumenta la amistad? ¿What? ¿Qué es eso de la amistad? Bueno, no lo sé, pero yo voy a lo que voy ahora. Misión principal, por favor, gracias. No he llegado. Eso por ansia. Hola. Estoy pensando que me ha tocado dos veces la arquera eléctrica y dos veces Amber, pero ¿cómo he podido tener tan mala suerte? Sorega, vale, no tachibada.
Tiene una pinta de mala leche. Estos eran los que se habían quedado todo el hotel en el primer capítulo, ¿no? En el primer directo que fuimos y había un tío ahí con una máscara. El hotel se lo han quedado los Fatu y no sé qué, no sé qué. Creo que es de ahí. Mondo no ryusai wa nanto ka naru. Wareware ga ano kedamono. Oh ya. Daeri dancho dono wa. Kikoku no gaikoukan ni wa mou sukoshi matomo na taido o shimeshite Mondo no shifu shugo. Sono hitotsu o shori shi Sephiroth kishi no mae de sou iu zaregoto wa yamete. Yokaro. Kyo konkai no seika wa souhou ga seijitsu ni aquí, sale, aquí pelea de gatas. Ma, kyōryoku arigatō. Okage de Fūmaryū no shūgeki niyoru yōha mo. Shikashi, shisetsudan gawa no atsuryoku wa. Shisetsudan? Gaikou no shisetsudan ka. Ryūekou ka. No conozco ninguno de los dos sitios. Tsunejina ya. Shichishin no naka de hyō sono shisha ni wa namae ga atte da na. Son súper famosos. Pues yo creía que lo íbamos a matar, si no, ¿cómo lo vamos a parar? ¿Qué quiero mostrarles? No sé qué quiero mostrarles. Por un mañana sin lágrimas. Vale. Mondo to fuyu no kuni wa onajiku shichikoku no hitotsu da. Mondo wa dokuritsu shita shiro de dono kuni ni mo zokusanai. Fuyu no kuni wa Tsunejinaya to yobarete iru. Mondo tomo gaikou kankei o musunde iru. Shikashi, gaikou ni kanshite Fadui wa osoraku kono tairiku de mottomo ikioi ga aru to ieru daro. Vale, para adentro. ¿En qué estamos? ¿En nivel 12 de aventura? Me quedan 4 niveles para poder jugar el cooperativo. El poder de la amistad. De repente esto se ha convertido en My Little Pony. Yo no tengo ni idea, de lo que es lo de la amistad. Hola. Coreba. ある力が含まれた結晶だ リサ ええ ちょっと結晶の中に汚れた不純物があるわ ごめんなさい 今はまだ結論を出せないわ 少し時間... En la sección restringida de la biblioteca allí hay sorpresas, allí siempre sorpresas その研究は任せ ええ 何か進展があったら みんなに知らせれば まあ あまり古代の文献には期待しないで それに いった結晶の中の不純物に近づくと。なるほど。これは神の目とこの汚れの力は。私たちでもおかしいわ。あなたも元素の力を使いこなせるのに。とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私たちが持っていても。これら君自身の特殊性について。 何か。そうだろうと思った。では、無理な願いではあるが。 Yo te ayudo, cariño mío, pero sabes 5 estrellas que tienes. Podrías venirte conmigo. ¡Caballero honoraria! それから、この謎の答えを探すのに、風魔竜の暴走、変わった結晶。 Es que me recuerda muchísimo a Saber de Fate. Vale, no sé qué quiere decir. Vale. Pero ¿qué tengo que buscar exactamente? Porque no, no, no sé. ¿Y ahora qué? ¿Con qué, qué tengo que hacer? Sal de la sede. Pues adiós. Vámonos. Jin es ligable, ¿te imaginas que se puede ligar a la peña? Tienen continuamente aire desde el suelo que les mueve las faldas. Eso sí que es magia. No me había fijado, Naku.
fijado. Tienen debajo un pequeño ventilador. Me gusta. A ver, chiquita, ¿qué hacemos ahora? Saki, Ivanakata, Anotoki, Oiratachi Gamitanoa, Ryuto, Keshono Hokani. Ah, ya pari oboete tandana. Sí, en la que habló con él. ¡Es Venti! ¡Es Venti! ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño, vente conmigo! ¡Niño! Midori no yatsu, inoku genso shikaku de tegakari o... Vale. ¡Oh, qué guay! A ver. ¡Qué chulo! Dale, dale. Ah, me estaba adelantando. Puede ser que haya escalado. Venga, vamos. Ah, muy bien. No has querido venirte conmigo. Yo que he hecho ahí tiradas guapas. Te podías haber venido conmigo, maldita sea. Me molan las trenzas. ¿Tiene ahí un degradado tu guapo? Bokuga Hanasua, Inishie no Hajimari. Kamigami Gamada, Daichi o Aruku Jidai no Monogatari. Tenku no Ryuga, Sorakara Oritachi. Sekai no Yorozuni Koki o Idaku. Sí. Ryuga Mizukara Kotai o Sagashi. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Kaze no utaite ga koto o tsunabiki. Tenkuu no raiya ga sore ni kotaeta. Ryu wa kouki ni karareshi osanago de kako no kunou o boukyaku seshi to hishou shita dake. Sore wa uta ni mimi o katamuke. O sea, no quiere que sepamos mucho de la historia, solo un poquito. Banbutsu ni ono ga kokoro o rikai saseru tame ni. Utaite to ryu wa densetsu to nari. Ankoku no jidai ga. Buena historia, mejor persona. Shishi no kiba wa kuchi, taka no hata wa ochi. Itto no akuryu ga mondo ni semaru. Daiseidou wa shinku no kage ni tsutsumare. Vino el señor malo. Tameiki wa shijin ni otte futa. Muy delgado. Que se puso a luchar con el señor bueno. Que era como un niño, ha dicho, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final le corrompió el otro, ¿sabes? Como que le infectó de alguna manera. Y entonces cayó ahí en desgracia haciéndose malo también. ¿Ves? Míralo. Y entonces se corrompió ahí con su magia oscura y dijo, ¡buah! Lo voy a reventar todo, ¿sabes? Porque estoy todo frustrado. Y... parecía que estaba encerrado en realidad. Claro, míralo, míralo. Después de haber pasado un montón de tiempo encerrado ahí en muerte y destrucción con la corrupción esa, pues se hizo malo. Pero tiene ahí una florecilla, o sea.
Todavía hay esperanzas de que vuelva a ser quien fue. Mira cómo llora. ¡Ay, mira la lágrima! Es la lágrima, pobrecito. Él se acuerda de vez en cuando. Es como Dragon's Dogma, ¿eh? Se acuerda de vez en cuando quién fue, ¿sabes? Entendí, Kokoro. Persona de verde. ¿Toarin? なんで名前を。なっさあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。僕は銀融詩人。ベンティ、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 ベン
Ryu da, so da. Sakki dareka ni ¿Quién nos habló sobre el dragón? So datta no kai? Lisa toyu hito wa so yu sa. Koko made kita no wa souhou ga buryoku koushi yo. Demo kare no saisho no nikushimi wa Pues lo que ella decía es que, mira, entiendo el japonés casi mejor que el inglés. El mago del abismo. Vale, los que van por ahí flotando, ¿no? ¿Serán esos? Pero ahora, ¿No te queda veneno, Nico, en el cuerpo? A ver, eres la Chosen One, la que purifica lágrimas de dragón podrido. Claro que pegas. No sé que los japoneses son previsibles como ellos son. Nago, me estás quitando toda la ilusión. Toda la ilusión me estás quitando. Esto no puede ser. Vale, vámonos. 20. Me han dado 20. Espérate, que eso significa que tengo tirada, ¿no? Eso significa que tenemos tirada, gente. ¿Intentamos a por 20? ¿Intentamos a ver si nos dan a 20 o qué? Madre mía, esta silla cruje. Tengo que estar quieta. Total y absolutamente quieta. Necesito que crucéis los dedos todos los que tengáis. Porque si no, no va a salir 20. Eso es que no. Bueno, a ver si nos dan algo interesante. Basura. Flauta. ¿Esto qué es? ¿Una espada? Me han dado una espada. No me van a dar personaje. Muy bien. Muy mal. En serio. Me siento total y absolutamente decepcionada. ¿Qué me habla? ¿Quién me está hablando? Yo no entiendo nada. A ver, ¿es un arma o qué es lo que me han dado? Prototipo rencor, flauta. O sea, es que encima ya tenía yo una. El poder de la música. Esa me gusta más. De hecho, la vamos a fortalecer. Ya que tenemos ahí un arma de nivel 4. Está bien. Bueno, igual no hace falta tanto. Pero tengo aquí muchas de nivel 3. De hecho, tengo muchas. Tengo muchas. Dale. Que de todas formas no estoy usando la prota. Estoy usando esta. Así que yo creo que estaría bien que le fortalezcamos exceso de experiencia. ¿What? ¡Ah, que la voy a subir a nivel 15! ¡Hola! Pues a lo mejor. Espérate un segundo. ¿Cómo quito esto? Espérate, que estoy rayándome. Creo que me estoy rayando. Nivel 7. Es que no sé cómo quitarlo.
Me equivoco de botón. ¡Me equivoco de botón! ¡Me equivoco de botón! ¡Me equivoco de botón! Y le acabo de dar ahí al nivel 20. La 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 na, na, na. Me he equivocado de botón. Una flecha para gobernarnos a todos. Pues bueno, se la activamos porque como nos la han dado. Que me he equivocado, gente, me he equivocado de botón. A ver, digamos que el personaje este, primero, esta es la prota, ¿vale? Y tiene su historia. ¿Dónde está su historia? ¿Vale? Este es el PJ y vamos desbloqueando la historia del personaje, ¿vale? Y este es el principal. Y luego, esto es un gacha, ¿vale? O sea, que vamos a ir consiguiendo personajes nuevos conforme nos vayan saliendo bien o mal las tiradas. Hay algunos que nos los han dado por historia, como por ejemplo Lisa y Kaella nos los han dado por historia, y cada uno de ellos tiene su propia historia. Ah, mira, desbloqueable a partir de nivel 2 de amistad. A lo mejor es conforme los vaya usando o algo así. Pero bueno, aquí pone: Fitzchill es la princesa del juicio que llegó del reino de la noche eterna de otro mundo después de ser exiliada. Observa y teje los hilos del destino junto con Oz, su familiar y cuervo parlante. Por razones misteriosas que ni ella ni Oz quisieron explicar, Fitzchill ahora trabaja para el gremio de aventureros como investigadora. Y sabremos más cosas conforme vayamos... Me imagino que lo del nivel de amistad es el uso, ¿no?, que tenemos con ella o algo así. Y cada personaje pues tiene su propio elemento. Esta es Piro, esta es Electro, este es Ciro y esta es Anemo. Que Anemo, aire, fuego, eléctrico y hielo. Porque además creo que hay agua. Esta por ejemplo es agua. Y esta es tierra, esta también es Electro. En fin, pues eso. Y cada uno tiene su historia y su movida. Pero que al final la historia es la que es, ¿sabes? La historia principal y ya está. Fortalece cualquier arma a nivel 20. Pues eso que nos llevamos. Eso que nos llevamos. Fortalece 6 artefactos a nivel 4. Completa una expedición, eso no sé cómo se hace. Asciende 3 personajes de nivel, no sé cómo se asciende. Y tampoco sé cómo se usa lo de la alquimia. Buah, pues hay muchas cosas que todavía no sé. A ver. Pues vámonos a la catedral. Ti, ti, ti. ¡Ah! ¡Me parto! ¿Pero qué ponéis? ¿Qué ponéis? Que luego vienen las moderadoras y os banean la cabeza. ¿Qué estáis poniendo? ¡Ay, Diosito! Que se os va la cabeza más que a mí, ya es decir. Venti, chiquito. ¿Qué te costaba? Venti, ¿qué te costaba? Maldita sea. La lira que Barbatos solía tocar, ¿verdad? El color de tus ojos me recuerda al cielo de mi tierra natal. それは銀融詩人には聞かない。それでどうやって大聖堂のとある安全な場所にまずは下調べだ。もし今日 O sea, va a entrar a la catedral así como así y ya está. Le he baneado porque parecía un bot. No lo sé, la verdad. No sé lo que será el muchacho. Pero es que está enfadada la gente. Me encanta este personaje, por favor. Venga, nene. Konnichiwa, Sister-san. Sister-san. ¡Oh! Sister-san. それは風神にか。でもそれは騎士団に報告するべきよ。そんなことないよ。そう。例えば天空のライヤー。あれがあれば。Por supuesto, claro, ahora te la doy. Ya está.
あれはとても凶悪な竜ではありますが、代理団長様が意を決すれば倒せない。それはダメだよ。そんなことしたら風魔に東風を裏切った愚獣です。風神様だって、ダメなものはダメよ。Pero qué se esperaba? この子にお姉さんって呼ばれると、仕方ないね。これ以上隠したまま、僕の忠実なる信者よ。喜べ。今君の目の前にいるのが風神バルバタス本人なんだ。驚いた？泣きたくなった？使える神様に会えてどう？感動した？¿Qué dice? 他に用がなければ、私は戻って仕事をさせても。待って。¿Qué estaba intentando? ¿Hacerse pasar por un avatar del dios o algo así? ¿De qué rollo llevas? シスターは振り向かずに。でも予定してた目的は、少なくとも彼女はこの大…それで騎士団で話題のし、君もやってみないかい？¿Qué quieres que intente? Hablar con la monja. 風神のご加護があらんことを。ええ、知ってるわ。あの日どうしてここに？代理団長様から。本当にあなたのことを疑ってるわけじゃないけど、少し前に怪しい。El peor plan del universo。彼はデタラメを言っていたわ。アマツ天空のライアーにはその仕様に決まりがあるの。それに貸し出しには団長、主教、それから民衆の代表者。それで騎士団のサインは？Podemos a la comida por el camino。とにかく書類は必須よ。最近は忙しくて。Te comes un cagarro, niño, un cagarro. Ma, 騎士団のスーパールーキーの実力を見たかっただけだから。それにほら、勇者が村に伝わる宝剣を手にす。こんな展開、歌にするには。なんか失礼だぞ、吟遊詩人。誤解しないで。これはモンドに対して失望しているんだよ。勇者相手に。ベンガ。ちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから。自由意志を尊重して。で、cómo robarla。さあ、話そう。好きなだけ話すことこそ。君、最初からそれ。真面目に言うとさ、僕だって、僕は歌うこと以外に調査という調査はないからね。Mareando un muchacho que acabamos de conocer, que no sabemos absolutamente nada de él, que quiere robar una lira diciendo que sí es para un motivo muy bueno, pero que en realidad no lo sabemos. Ya hemos visto que la lira es súper complicada, súper difícil y súper valiosa de conseguir. Escúchame, ¿y vamos a robársela a él? Sore ni boku wa hitori bocchi. Por supuesto. Tsukamatta ra enzai o harashite kureru hito mo inai. Dorobo shite tsukamatta nara betsu ni. Demo kimi wa chigau. Kimi wa mondo ni koken shita. Nos está metiendo un follón. Chanto setsumei. Sore ni koko no shuei tachi wa yoru ni taimingu o chanto neraeba misu o zentei ni kangaeru na. Kimi wa dou omou? Acabas de decir que eres barbatos. Toshika ni sou itta ki ga. Dakara? Si de verdad eres un dios, no podemos abandonarte así sin más. Oye, ¿sore wa dou shite? Koitsu no kako ni kanshite kikai ga attara mata oshieru yo. Y aunque no seas un dios, pienso rescatar a WN. Está Magion riéndose y hablando en inglés. En inglés, en inglés. Para hacer avanzar el tiempo, abre el menú de Paimon. El menú de hora. Mueve la manecilla para seleccionar la hora deseada y confirma. ¿What? Mira, logros. A ver. Mira. Protogemas. Dame protogemas. Me dan de 5 en 5. Eso es una caca, pero bueno. Hora. ¿Qué hora ponía? ¿Entre las qué? No lo sé. ¿En qué hora ponía? Entre las 6 y las 6. Ya está. Ya estamos aquí, niño. ¿Dónde me debo meter? Aquí está el órgano gigante, ¿no?
Infíltrate por la noche en la catedral, pero... ¿dónde tengo que ir? ¡Ah, por aquí! ¡Anda! Vale. Sí, a la tarde habrá directo, Teo. Se escuchó a Papi Pollo, ¿verdad? Yo creo que voy a ir a cerrar puertas. ¿Tengo que llegar hasta ahí sin que me vean? Pero me van a ver todos. ¡Ay! Solamente estoy... voy con Rea nada más. ¿En este juego se puede uno agachar? ¿Se va a venir para acá o se mueve para allá? Se mueve para allá. ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! El gumio me ataca. El gumio me ataca. El gumio me ataca. Es que hay otro ahí. ¡No puedo saltar! Espérate, voy a cerrar la puerta que está magia dándolo todo en inglés, ¿sabes? Dame un segundo. Ya estoy aquí. Que esta magia en clase de inglés lo está dando todo muy fuertemente. Que sí, que yo tengo que robar, pero ese cofre. Ese cofre lleva mi nombre. ¿Cómo la voy a liar en un momentito? No, por aquí. Por aquí solo vale la pena esconderme un segundo y medio. Ay. Es que me siento muy a la vista. No sé vosotros qué pensáis. Ay, papá. Ay. Que no, es broma. ¡Qué es broma! No estoy. ¡Ya está! ¡Ostras! ¡Qué pinta! ¡Cómo mola! Sí, magia sabe inglés, sí. Resiste el gumio. Solo he pillado un cofre y tenía una patata. Sí que estaban ciegos, sí, madre mía, pobrecito mío. Mira, el Diluc este. Levantarán menos sospechas ahí. Shikashi, kimi wa ginyuu shijin daro. Ensou wa mata kondo yarasete morau yo. Saki ni 2 kai.彼らを見張ってくれ。あの詩人は怪しい。誰にですか?モンドの警備。あ、ディルック様。泥棒を見かけませんでした。何があったんだ?こんなに人を出して。ディルック様はご存知ないのですか? Intentaron y en teoría lo consiguieron porque no está.
これほど貴重な金にならないものを盗むバカがいるとはな。うちの酒蔵を狙った方が。まあ話がそれたな。金かしこまりました。リルク様ありがとうございます。うい、va a venir esto a tocarnos la moral. Hola. 今日はどれにしようかな。カウンターから取った酒を置け。冷たいのでいいかな。そろそろ僕の質問に答えてもらおうか。まずは飲ませてよ。ちゃんと払うからさ。僕、金の問題ではない。それに君はまだ酒を飲める年ではないだろう。それなら安心して。僕が酒をたしなみ始めたのは君がまだ。こちらはディルック、酒場のオーナーの、そのさらに上のオーナー。Este es que yo ya no sé si realmente yo mira no sé yo creo que este va borracho todavía. 有名人だよ。ちなみに僕は彼のワイナリーのだん、いつもはグラス売りでしか買えないけどね。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、天空のライヤーを盗む度胸、君たちがバカだとしてもかなり。盗んでない。真犯人は他にいるぞ。こちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの生遺物を盗むなんてありえない。スーパールーキー君はあの銀融詩人と仲がいいのか。ふん、旅人の君がモンドの危機を、君のような人材が騎士団に入る。セクリオス騎士団は、あ、bueno, sí, claro, que este estaba ahí súper enfadado con los caballeros. ファドゥイに対して、uy, tú te vas a unir a los de las mascaritas. リルクはセピロス騎士団が好きじゃない。目指す道が違うだけ。モンドに対して、それで質問に答えてもらおう。本当に知りたいの？騎士団関連のトラブル。トラブルは怖くないさ。じゃあ。真実の物語を演奏。状況次第で判断する。じゃあ演奏のお題は。報酬はゴモラから天空のライヤー。Te pagaré desde 5 moras hasta la Lira Sagrada dependiendo de tu historia。いいね。もう一曲追加しよう。LOL。La historia comienza con el dragón celeste buscando respuestas y respondiendo no sé qué. En la tormenta pelearon los dragones a muerte. El veneno adormeció al dragón celeste y tras muchos años nadie lo reconoció. 先ほどの叙事詩は一体。これは重大な秘密だ。 Es información confidencial. なぜ僕に。なぜだろうね。うん、風向きがどうかな、リルック。面白い。少し時間をくれ。情報をまとめ。異邦人、君は騎士だ。指名手配には金髪としか書かれていないから。La única descripción de los carteles que se busca es que tienes el cabello rubio. Estarás a salvo. Y ya. しかし、銀融詩人。それなら問題ないさ。では夜さ。Muy bien. Sal de la taberna. Adiós. Pues tengo 200 años, es lo que iba a decir el crío, ¿no? El juego es Genshin Impact. Lo tienes en PlayStation 4, lo tienes en PC y lo tienes en móvil. Y es gratis. O sea, ¿ya has vuelto? Mire. Disculpa la molestia, Rea. Lo más triste es el multijugador. ¿Lo más triste quieres decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Ah, sal de la taberna, regresa a la taberna. Mujer joven de cabello rubio y ropas exóticas. Mira a ver quién puede ser. Tiritití. Define ropas exóticas en este juego. También es verdad. ¿Kimi wa? 先に言っておくと、僕が今回連絡したのは一人だけ。それからこちらはただのジンだ。団栄誉騎士の君でもそうそう接触できない人物だろう。¿Qué misión está pasando en la clase de inglés?
Pero no pensé que fueras tú. No he sido yo. Me pican los ojitos. Me pican los ojitos. そうだよ。今この栄誉騎士は風魔竜事件を解き、さすが騎士だ。違法なことも アビスの魔術でもこれは代理団長の立場とファデュインの圧力のせいで騎士団が公に、そんなことをすれば務めを放棄したと解釈されるかの。マイミア、どうしたマルカネラレイ。騎士団の嫌いな理由の一つだ。この正体のわからない異邦人。先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているのか。ミスペリオル。 だから先輩はやめろ。今回は協力するとしてみている。先輩、やりちょ。触れちゃいけない過去があるみたい。とにかく天空のライアーに何事もないように話題を変えた。モンドとスネージナヤの衝突。本質的には七国と七神の衝突。コンフリクトは七つの国と七つの国の神が率いるファデュイは封神家の。 そうだ。もし風流を殺す計画を騎士団がと天空のライアーは彼らが言う。モンドで単独行動しているファデュイのメンバーはすでにそいつらから情報を聞き出した。あらフォルザ。リルックが手に入れた情報によると、ファデュイは天空のノーレスワルダロンラリーラネログラノテルボ。さすがに彼らでもせっかく手にしたセイブツを。わかるわかる。大事になっ。七国同士の関。 Yo siempre estoy lista. ¿Pero dónde nos vamos? La movida política que se ha montado un momentito. Quiero el juego para coleccionar personajes y para escuchar japonés. Yo tengo como 15 minutos... Que llegué a nivel 15. Yo quiero llegar al 16. Ah, no, al 16. Bla, 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 bla. Vamos, es que tengo todos los puntos de la vida. Yo acabo de subir al 13 ahora, ¿no? Yo creo que acabo de subir al 13. Mai ni Lisa wa boufuu no minamoto o sagashite 3 no shinden ni taberitsuita toki mitai ni ne. Fuujin. 風神がモンドを離れて1000年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った。これ以上は聞かないでおこう。トマレア、ケメバサダ。さあ、これを。なんだこれ。正体を隠すための変装だ。ファデュイに見つかる前に被るといい。何せファデュイはモンドにとって。 Bueno, está bien habernos enterado de esto antes de entrar. Ya está, gracias. Desafío a un jugador, vámonos. Todavía no hemos probado la de fuego. Yo ya me he perdido. A ver, se supone que el mundo está dividido en 7 reinos. Cada uno de los reinos está, digamos, liderado por un dios, y cada uno de los, pues son elementos, ¿no? Hielo, agua, fuego, tierra, aire, movida, o sea, son los elementos, los que hay en este mundo, que en teoría son 7. Entonces, buah, este va mandoble. Entonces parece que la peñita, pues, se lleva medio regular. No me va a dar tiempo, ¿no?, a pasar del tirón. O sea, el disfraz es llevar una máscara. Ese es todo el disfraz. Madre mía, no serás tú el amo del sigilo.
Ostras. Que no tiene CD su, ¿eh? Pues no está roto, ¿no? Y bueno, pues parece eso, que cada uno de los reinos está, pues eso, que tiene su propio elemento y su movida, y entre ellos son amigos, pero parece que no. Entonces están los del otro reino, que creo que son los del reino Electro, que son los Fatui. Están enemistados con los del reino... ¡Ahí va! Que le va a pegar y de repente le he dado sin querer. A ver, que quieren el poder los del reino Electro, quieren el poder de los del reino de aire. Nosotros hemos empezado en el reino de aire, que es el Anemo ese. Y han robado pues el artefacto especial de nuestro reino y entonces vamos a ir a recuperarlo. Hemos venido por tu vida. お前らなぜテンクドライヤーが鍵が必要だ。鍵がどいつが鍵を持ってるかは知らねえ。かなりのビビリだな。モンドには俺らのファデス、シニョラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。だと思うんだけど、俺が騒ぶの。さっきさ、シニョラって言ってたよな。変わった名前だな。 ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョーラだ。ラ número 8 de los 11、そしてこの11人の執行官が原因。彼女に悟られる前に急ぐぞ。Los 11 ya me he perdido。 Hola. Somos embajadores de buena voluntad de las... Queremos pedir prestada la lira. Estamos aquí para hacer cosas de buena voluntad. Estamos investigando por presunta corrupción. Yo no he dicho que le iba a pedir prestada, Tiene una manzana. Hombre, guardia codicioso. Toma. Gaki. Pues te lo has pensado, Ojo. ¿Nos tenemos que matar? La tiene tres ataques de la E. Yo te pego. Ojo, que tiene hasta. Tiene hasta animación. Buah, este está loquísimo, Y pensar que le ha tocado a mi hermano en una tirada gratis. Madre mía, se ha suertudo el compi. Esto, supongo es que si me muero. ¿Hay uno por aquí abajo? ¿Cómo abro esto? ¡Ven aquí, niño! ¡Madre mía el meco que le ha metido! ¿Quieres dejar de moverte? ¡Un rábano! ¡Un rábano! Me han dado un rábano. Todo bien. ¿Esto qué es? Vale, este yo creo que nos cambiamos al amigo este. Rábanos.
Guardia cobarde. Ríndete, nadie vendrá a rescatarte. Pateé sus queridos traseros. Ya me hice cargo de... Madre mía, no hemos tenido ni que luchar. Quina vergüenza. Ahí va, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, amigo, tranquilo. Hasta luego, que vaya bien. Ah, es un ascensor. El ciervo gigante del Averno, ¿no? Nezumi, ¿dónde vino? ¿Este tipo de cosas? ¡No señora sama ga yurusanai zo! ¿Quieres que nos peguemos, amigo? ¡Kono watashi ga kawari ni katazukete yaru! ¿Dónde estás? ¿Esto no se enciende? Bueno. Aquí. Ah, que no sé dónde está. Hasta ahí. Te estoy reventando. Y eso que eres de fuego tú también, ¿no? De hecho, me voy a poner a mi chochi. Me ha metido un buen meco, ¿eh? Que está ahí, qué gracioso. No es aquello, ¿no? ¡Anda! En toda la cara te da. Está aquí atrás. Pero que te estoy viendo, tonto, las narices. Míralo. Eres muy rápido. Vale, no hay un cofre para mí de regalo. No hay un cofre de regalo. Pues no hay un cofre de regalo. Sí que está roto, sí. Sí que está roto. De hecho, es un... lo diré. Es un personaje de 5 estrellas. O sea que... a ver si lo conseguís. Porque yo creo que no. Yo quería conseguir a Venti. Y me parece que ni de coña. Así que bueno. Varía según el diálogo. Yo sí que tuve que luchar con el... ese. Con el cobarde. Supongo que depende si aciertas... el diálogo y no tienes que luchar con él. No sé. Que sí, que sí. Ahí va. Que me lío. ¡Que me lío! Tier S, o sea, es que encima de que es 5 estrellas es Tier S, el amigo. Supongo que casi todos, ¿no? Los de 5 estrellas eran Tier S. Sí, amigo.
風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦、懐かしいな。どうだ、それを使ってトワリンを。うん、確かに本物の風神の手法だけど。Es claramente verdad, no creo que funcione. みんなが見た通り、千年の時を経てリルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。リルックの旦那、つっこい。天空のライヤーを手に入れたのはよっぽとにかくトワリンと話し合う。でも問題はライヤーじゃなくて君の出番だよ、異邦人。安心して、風元素の濃度が。ああ、que la voy a purificar como las lágrimas。君はトワリンの涙の結晶。よし、それを天空のラ。¿Qué tengo que hacer? ¡Guau! ¡Yosh! ¡Sozo Dori da! ¡Súper difícil era! ¡Nanda ka! ¡Don don wa! ¡Tanchou mo issho ni ka! ¡Tenkou no Raiya no hanashi! ¡Lol! ¡Tabibito ga kesshou o joukka shite kureta okage de! ¡Nanto ka Tenkou no Raiya! ¡Kedo! ¡Mantan ni naru made mada mada tarinai ne! Toarin no namida ga motto areba. ¿Cómo podemos hacer que Dublin llore pegándole? Yo puedo ayudarte. Demo, ¿cómo es que la lágrima no se ha quedado? Ahora Toarin está llorando. Tiene un dolor de cabeza. Toarin. Qué lástima. Esto no es un problema de los guerreros de Eyo Kishi. Si obtienes la lágrima, de nuevo Eyo. Bien. Con esta canción, Eyo. Oye, ¿tú? Para tocar la lágrima, tienes que tener las manos. Pues no sé qué clase de bardo eres, porque te podías haber venido conmigo y no te has venido. Te mereces un apodo horrible. Bardo de pacotilla. ¡Oh, qué peque! ¡Qué peque es! Sí, es el insulto más loco que se le ha ocurrido. Con este estado de búsqueda, la competición con Fadui, me hace recordar. Hace un año, un guerrero de la Shifushin del Norte. Ay, perdón. No quería hablar contigo. Adiós. Quería irme y me he puesto a hablar con él sin querer. Sí, ya tenemos la lira, sí. Pero está rota. Entonces no nos sirve para lo que queremos hacer. Estaba súper bien vigilada, ¿eh? 800 metros. Creo que lo más cercano... No sé, ¿eh? ¡Wow! ¡No me acordaba de Rea! ¡Ah! ¡No te acordabas de mí! ¡Alita sea! Eso me pone triste. Me acabo de dar cuenta de que me han pegado muy fuerte. Tiritini. ¿Brochetas? A tope. Y a ver. No, amigos, no, me he equivocado. Logros. A ver, mola porque nos van dando, pero. ¿Cuántas protogemas necesito de esas? 1600. ¡Ajaja! Otro día. そういう形の異物もあるんだな。芸術的美に溢れたそれを僕は当然手に入れたいと思った。しかし情報が漏れ、ファデュイがその宝を狙ってきたんだ。彼らは偽物を作り市場へと流した。そこで僕が取った対処は、その真偽に関わらず、すべて買い取ることだった。まあ、creo que nos tenemos que pegar con ese señor。 僕は少なくとも2000個の偽物を見た。そして奴らは本物を入手できていない。わあ、どっちも本気だな。でもそれって今闇市に行けば本物を入手する機会がまだあるってことだよな。そしたら姿を見せよう。特別価格で本物を入手するよ。ああ。
やってみるといいさ。偽物だったとしても僕は断らないよ。入手したらワイナリーに来るといい。20個でビール1杯サービスする。 Aquí estaremos un rato. El piñateo. El piñateo. Ay, 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 ay. Pasa de mi culo. Ahí te he dado, ¿eh? Ya está otra vez. Me he pasado de arriba. ¡Hueva, hueva! No me han dado de milagro. Ahí sí que me han dado, maldito sea. He querido apurar. ¿Dónde estaría? ¡Mi loot! Muy impresionante, muy impresionante. ¿Pero dónde está mi loot? ¿Mi loot? No pasa nada. Tenemos puntos para todo. Para todo tenemos puntos. Está rotísima, este personaje está rotísimo. Es una cosa exagerada. De hecho, creo que por aquí había una. Había una movida de estas. Una de estas la podemos hacer luego si queréis. Cuesta de recoger el tesoro 20 y yo tengo 105. O sea que podemos hacerlo luego si queréis. Venga. Nivel de equipo recomendado 18. Yo qué sé, yo qué sé. Si lo mato todo, escúchame. Lo mato todo. No sé de qué estoy hablando. Yo lo mato todo. Estoy bien de ratos, pero ¿quién es ese pelirrojo? Creo que ese pelirrojo es el hermanastro del Kaella. Creo. Me da la sensación. Gumio. Me cago en. Ah, morir ese niño. Drogas. Drogas. Que me pegan, que me matan, que me destruyen. Que me aniquilan. Cuando quieras tú. Pues cuando quiera yo. Cuando quieras tú. Termino esta dungeon chiquitilla y comemos, ¿vale? Ojo, ¿eso se mueve? ¿Qué es eso? ¿Una flor? Tranqui, tranqui, tranqui. Yo creo que voy a subir. Porque dejo de verlos. ¿Se está curando? No, ¿verdad? ¿Estás muerto ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me lo explicas? Ah, que tenía ahí un barril. Yo no lo había visto. Espera, que voy a acercarme a ver si hay gumio. Pero chiquita. Ah, que por aquí no me dejan subir.
Vale, parece que en las dungeons estas... No sabía que podía hacer eso. Ay, no he llegado. No, no, no. Pero serás guarro. No me gusta eso que hace, ¿eh? Se te muere. ¿Qué me enseñas? ¿Que tengo que trepar? Lo que pasa es que me parece que no tiene mucha defensa, ¿eh? Ah, no, que tengo que volar. ¿Hacia dónde? Ok. Que de todas formas podía haber subido por las maderitas. Pero ¿para qué? ¿Para qué voy a subir por las maderitas? Vale. Ah, bueno. Yo estaba ya mirando a mi alrededor de... Vale, aquí hay corrientes de aire. Tendré que ir usándolas. Pero no. No lo sé. Ah, yo ya... Yo ya estaba... que me puede la ansia. Me puede la ansia. Eso es lo que pasa. Ay, este es eléctrico. Vamos a probar a esta, a ver qué tal. Me da un poco de miedo. La voy a por aquel. Ven aquí, niño. ¿Esto qué hace? ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero cómo mola! ¿Qué hace eso? ¡No tengo ni idea! ¡Pero está súper gracioso! Oye, esta no está ni tan mal, ¿eh? En realidad. Se come... ¡Ah! Se come un chile o algo, no sé lo que es. Not bad, not bad. Me gusta bastante. De fuego. ¿Cómo se ¿Dónde está? Ah, que he hecho un torbellino de fuego. ¿A qué estás jugando tú? No veo nada, pero... Justo... Voy a usar la E y desaparece. Que no quiero cambiar de habilidad, es que lo que quiero es reventar en la boca. ¡Ostras! Eso sí que no lo había visto. Vale. Estoy un poco Flukenburger, ¿eh? Ah, hacia atrás. Vale. Lágrima cristalizada dentro de un cofre.
Tú has chupado, Paimon, no sé qué hablas. Hombre, digo yo que están planeando algo. Diruk, 最近ファディがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。Los ファディ te nombran persona non grata. 光栄なことだ。そもそも彼らは誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。ない cosas。ファディ、あのスネジナヤの施設。Hablan mucho, ¿eh? Hablan mucho. Ay, me he dejado un cofre. Bueno, no pasa nada. Es verdad. Cuando he pasado de largo.Que estaba diciendo, imagina, ¿a qué hora comemos? ¿A qué hora comemos? Lo he visto y he pensado, luego volveré para atrás. Ya no. No será hoy. Hablan mucho esta gente, ¿eh? Hablan mucho. Kimira, que. Boku mo osanai koro ni. Boku wa kojin teki na. Diruk no danna mo. Kari ni. Kori no slime o marunomi suru ka. Fadui ni hairu ka. Dochira ka hitotsu. Como he dicho que hablan mucho, ahora hablan un poco más bajito. Me encanta. Pues todo bien. Arreando, que gerundio. Sora から降ってきた隕石が大地を割り、その隙間に挟まって死ぬ方がマシだ。ディルクの旦那の想像力ってなんだか変わってるな。Se me ha quedado ahí pilladísimo. ¿Qué te ha pasado? Me ha hecho ahí la 13-14. Yo iba a saltar volando y como me ha enseñado por dónde era, se ha quedado Flugen. Yo robo, ¿eh? Y me piro. Y me quedo más ancha que larga. Mira, rango de aventura 14. Ojo, cuidado. Vale. Lo que pasa es que había dicho antes que podíamos ver esto. Que no estaba muy lejos. Pero ahora como que me he ido un poco de varetas. Pero bueno, ya iremos a eso. Aún estoy viendo lo de F por el cofre, F por el cofre. Bueno, no pasa nada. Tampoco es que los cofres tengan cosas súper tremendas, ¿eh? No es... No es que sean cosas... Que digas, wow, es que me he dejado la super arma de la vida y de la muerte. Estaba yo pensando que igual la había forzado. Oli. ¡Oh! ¡Tuarín! ¡Ya está! ¿No? ¿No hacen falta más? ¡Tuarín! Bueno, al final me voy a quedar sin energía, ¿eh? Con los medios de Inakereba. Totemo Shinjiga Taiga. Omosiroi. Marde Sakenoroka no Yoni. Sumi Watateka. Da una sensación refrescante parecida a la de filtrar vino. Coreda que Namida Gareba Jubunda. Con los medios de Taini. Namida o Tenku no. Venga. Ha hecho ahí el ángulo una cosa rara. En serio que se ve totalmente diferente porque yo la veo igual. Kaze Genso, capaz ni nate kita ne. Arigato. Sore de, doko de Fumaryu o yobe mondo jounai wa dame da. Shippai kono winery mo. Ah, winery ga nakunatte mo taishita songai ni wa. Umi kaze. Moshiku wa takai tokoro o fuku kaze wa yaku ni kuuki ga kansou shite itari. Naruhodo.Mientras vuelas con estilo desde un acantilado. Hoshiotoshi no mizumi kara higashi, Sunahama no minami ni sanchi ga aru. Konaida omae ga neteta Sunahama. Yama no nobiru hōkō ni sotte noboru to. Creo que estaba allí. Gake to iu tokoro. Shijin. Kimi ga fumu fumu. Tashika ni ii to. Deba,
準備して星拾いみんな了解だぜ。あ、すまない No quise sonar mandona, pues sonaste, sonaste. Creo que es... Ah, bueno, lo que pasa es que es arriba. Creo que este punto es abajo. A ver, podemos teletransportarnos aquí, a ver si nos deja muy cerca o muy lejos, pero creo que este punto es abajo y en realidad donde tenemos que ir es arriba. Me parece. Creo que es justo ahí. Bueno, vamos a ver si podemos subir de alguna manera. ¿Me queda el lagarto? Me queda el lagarto. Podemos ir subiendo poco a poco. ¿Muestra los pies? ¿Cómo que muestra los pies? ¿Mis pies? ¿Cuánto me vas a pagar? Yo, depende del pago, te muestro los pies. Este juego es gratis, no tienes que pagar nada. Mira, por el juego no tenéis que pagar nada, pero por ver mis pies sí. Es lo que hay. Vale, el acantilado todavía es más arriba. Tengo un poco de prisa, ¿verdad? No es... Mira, yo voy a subir por aquí. No sé, si llego. Bloqueado, nada. ¿Puedo dar la vuelta? Me estoy alejando un montón, pero es que hay mucha piedrita alta. Mira. ¡Ay, va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Quién le está disparando? Yo quería llevarme esto. Nada, pues nos vamos a pegar, niño. No pretendía yo, pero... Ven aquí. Ven aquí, loco. A volar. Yo quería llevarme esto. Además tengo prisa. No me puedo quedar ahora. Uy, cómo me tiren al suelo. Con la tontería. Vale. Era en aquella punta, ¿no? Yo creo que estamos ya casi, casi. ¡Wow! He llegado de coña. ¡Ay! Hay una estrellita por aquí. Un movidote. Pero a saber dónde está. No sé si estará más abajo o más arriba. ¿Estará por abajo? Bueno, ya lo buscaré. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Comenzar desafío. Otro día. Otro día. Esto de los... ¡Mariposa! ¡Mariposa! Nada, le he perdido. Bueno, pues el mapa... El mapa es... Ojo, ¿eh? Esto es lo que yo tengo descubierto. Vale, intuyo que cada uno de estos será un reino. Luego ya lo que hay por aquí en rojo, pues no lo sé. Pero el mapa tiene cositas. Vale, ya hemos llegado. Yoshi,
揃ったな。ここ景色が綺麗だ。運命の再会というテーマに。じゃあそあ、どんな結果が待ち受けていよ。ここ最近だが、まさか問題を解決してくれるのが。ああ、騎士団も少し。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人がことをつまびくよ。Un poco presuntuoso, ¿eh? Un poco presuntuoso. Vamos a ver qué tal. ¡Qué rápido! Kimika, imasara, hanasu koto wa nai.そうかい、僕の見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。あっ、ああ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 バルバトス。Será de verdad。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う。この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで。¿Qué va a hacer? Tori. No podía ser tan fácil. Venti, dono. Jiben no mío, mamote kudasai. Boku no shoutai wa tokku ni wakatte run daro, Jin. Demo, sono namae de boku o yonde kurete arigato. Tenkuu no Raiya wa dou natta? Mada hikesou ka? こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。いや、罪の根源に腐食の根源を倒さないと。じゃあ偵察騎士を招集。その必要はない。少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの。え、それって。あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があれば。De hecho es verdad, cuando fuimos con el otro, con Kaella, a las ruinas, había un mago de esos y llegó este en el último momento y lo mató. Tiruk no danna, Kishidan ga kirai na no ni. Paimon-chan no kuchou ga kyū ni ai ni. Tonikaku, boku no jō, yatsura ni wakarasete yaru. Mondo de wa. Vale. Ojo.Ese es mi hermano. No. Denka, Anata-sama no shimobe wa mata shōri o kachitorimashita. Anata-sama no kuni ga kono yo ni futatabi kōrin suru toki, wareware wa sono eikō o te ni. Pero este no es el hermano de ella. Hola.What? Bueno, pues hemos subido a nivel de aventura 14. Ah, digo, ¿dónde están mis puntitos? Madre mía, que la bulla está entre los hermanos. Madre mía. Liote. Vale, pues ahora el asunto es subir el nivel de aventura, porque hasta el 18 no nos siguen desbloqueando más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?教会の依頼を達成してくださってありがとうございます。でもその影響で依頼を出す人が増えてきて。宣伝してほしい。あ、違うんです。
気持ちはありがたい。今新人を入れても間に合わない気だからちょっと聞きたくて。あなたのご友人に任務を手伝って。いえ、誤解しないでください。あなたのご友人にはだからこれはとにかく説明しますね。エクスペディション。今私たちは都市周辺や野外の状況を随時更新しています。他人からの依頼じゃないので時間の制限は。長時間放置すればそれが大きな災いになる可能性もあります。確かに重要だ。彼らが協力してくださるなら後の手伝いは。早速ダイアナ puede jugar con amigos. について説明しますね。Confirmar expedición. Bosque susurrante. ¿Cuatro horas? ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto? Vale, ya las haré, ¿vale? Porque ahora mismo no sé qué es esto. O sea, tengo que mandar a un personaje durante X tiempo. ¿Me estás diciendo eso? Ahora os hago un resumen si no lo habéis podido leer todo. Vale, básicamente nos estaba pidiendo que reuniéramos amigos para poder hacer expediciones y no sé qué. Y la expedición, pues dependiendo de... Es que lo que me da la sensación, porque no lo está explicando tampoco demasiado, está como dentro del lore y no lo está explicando demasiado, pero me da la sensación de que coges un personaje de los que tengas, ¿vale? Pues a lo mejor yo ahora mismo no estoy usando a Amber, por ejemplo. Pues cojo a Amber y le digo, vale, te vas a ir de expedición. Y entonces se va a hacer movidas, en plan, sí que yo no la puedo manejar. Y que dependiendo del tiempo que ella va a estar fuera, cuatro, no sé cuántas horas, pues son unos u otros recompensas. Creo que es algo así, no lo he explicado bien. Es que, y por supuesto, por la seguridad de todos, el nivel de riesgo coincide con la experiencia. O sea, también son datos que son un poco de lore. No nos dan mucha información. Espero que tú y tus amigos puedan ayudar con nuestras expediciones tanto como sea posible. Básicamente ha dicho que los encargos que yo estaba haciendo estaban aumentando la reputación y que por lo tanto llegaban nuevos encargos. Y que no tenían bastantes personas para hacerse cargo de todos los encargos. Entonces quería que mis amigos se hicieran cargo de esos encargos. Pero yo creo que con amigos se refiere a los NPCs, no a personas. Yo todo el rato tenía el chip de que creía que estaban hablando de personas. De personas tipo, pues que entréis conmigo a jugar, ¿sabéis? Pero no, creo que no se refiere a eso. A ver. Nuevos encargos. Si quieres convertirte en uno de los mejores, no puedes ir siempre a los mismos lugares. Si ya cuentas con experiencia, ¿por qué no explorar otras áreas? Todo este mensaje. Y llévaselo a la Catherine de Liyue. Ella también te puede ofrecer servicios más profesionales para diferentes aventuras. LOL. Por cierto, no abras esta carta. Si algo de su contenido llegara a caerse, estarías en problemas. Creo que me acaba de dar una carta para irme a otra ciudad. Pero no era eso lo que yo quería ver. Mira, enviar a alguien en una expedición. Aquí me dan comida. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esta, que me dan minerales. 4 horas. Reduce 25% el tiempo necesario para completar la expedición. Pero no voy a llevar a Fitzschild. No la voy a llevar a ella. Por ejemplo, Lisa. Vamos a mandar a Lisa porque no me voy a poner 2 de eléctrico, ¿vale? Teniendo a Fitzschill, no me voy a poner a Lisa. Efectivamente. Y se va 4 horitas. Y aquí... 20 horas para estos trozos de carne, pues estás flipando un poco. Estás flipando un poco. Y a lo mejor podemos llevar a Amber. No lo sé. O a nadie más. A nadie más. Y probamos cómo funciona eso. Not bad. Vamos a ver. ¿Qué hemos completado? Ah, dominio. Sin descubrir, sin descubrir. O sea, me van saliendo pestañitas aquí en medio y yo no me entero de nada. Jardín de Cecilias. Palacio oculto de no sé qué. ¡Ah! Pues si me dice dónde están. Bueno, pero esta zona ya no la he explorado. Como veis, esta zona ya. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí.
Nada. Encargos. Los encargos tampoco los hemos hecho, pero dan bastantes protogemas de estas, ¿eh? Estos habrán que hacerlo también. Y lo de las noticias, que no sé. Ah, vale. Mira, completa una expedición. Esto nos lo darán cuando vuelva. ¿Le sintetiza algo usando alquimia? No tengo ni idea cómo se hace. Pero bueno. Nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. La verdad es que hemos avanzado, ¿eh? Parece que no, pero hemos avanzado bastante. Yo ahora me voy a comer, ¿vale? Y después de comer conectamos de nuevo. Lo que no sé ya es que jugaremos. No sé si volveré a enchufar Genshin Impact o si le daremos a Valkyrias. No lo sé. O si le damos a otra cosa, también puede ser. No lo sé. Así que id pensando que os apetece, porque luego os preguntaré a ver qué queréis que juguemos. Podemos retomar este, podemos jugar otro, lo que queráis. Así que bueno, son 2:30. Yo todavía tengo que hacer comida, tengo que comer. No creo que esté para las 4, ¿vale? Pero en cuanto termine de comer, yo vuelvo y me enchufo, ¿de acuerdo? Valkyrias. Creo que lo vamos a dejar aquí. Esa corta frase que trae tantos recuerdos. Valkyrias o Fénix, Genshin, dame a mi bebé. Valkyrias, Fénix, Valkyrias, Valkis. Creo que no hace falta encuesta, que todo el mundo queréis Valkis. Y si no me muero, mejor. También podemos continuar con la casa, que también tengo muchísimas ganas de terminar la casa en Valkyrias y empezar a poner nuestros cofrecitos y nuestras cosas, que lo tenemos todo súper destruido. Así que nada, bueno, os lo he dicho, muchas gracias a todos y todas por estar, por suscribiros, por los bits. De verdad, somos casi 270 suscriptores. Muchas gracias a todos por el apoyo tan grande que me estáis dando. Y volvemos esta tarde en cuanto termine de comer con más directitos. Un besito muy grande. Chao, chao.